Abrazando a nuestras autoridades del municipio de Pecaní, un fuerte aplauso, compañeros. Por primera vez, vine a hablarte, a ver cómo se encuentra el doctor Zamora. Gracias a... cumpliendo 31 años de vida de nuestra central Boquerón Zamora, pero cuando hemos llegado nunca más hemos pensado que esto iba a ser una central, ni siquiera tener un sindicato. Ahora tenemos 8 sindicatos. Otro aplauso para los 8 sindicatos. Jóvenes, señoritas y alumnos, cuando hemos llegado acá no había como ahora venirse, subirse a las camionetas o a los autitos. En el auto fueron de esos bullitos blancos, decían esos animalitos. Ahora se sube, se llega que 4 horas, 4 horas y media. Yo que soy viejito, llego 4 horas y media en movilidad. Pero más antes, un día, dormir en el río, o dormir en Punta Ciel, o quedarse en Santa Rosa, para que nos traiga una plana que había. Hay 3 días que esperando, va a salir. O si no, también en Ayacucho. Entonces hemos hecho una travesía. Hoy, con el esfuerzo de ustedes, hermanos, comunarios de acá, y hermanas también, y jóvenes también tienen que incorporarse, señoritas también, a esa nuestra lucha, a esa nuestra caminata, para que crezca nuestra central Boquerón Zamora, y así crezca también el municipio de Yapacaní. ¿Y por qué decir que crezca también toda Bolivia? ¿Sí o no? Ari, mira acá. Yo creo que, por eso, creo que hoy debemos sentirnos muy orgullosos, con más fuerza, para poder seguir adelante. En las buenas y en las malas, no piensen ustedes que, como algunos dicen, ah, ¿por qué nuestras autoridades no van a donde el alcalde y piden tal cosa? Vayan pues a educación, piden un profesor, piden pues una enfermera, piden un médico. No, pues de la noche a la mañana nos van a dar a ustedes donde Boquerón, qué hermosos, lindos son. Hay que estar detrás de ellos, hay que el seguimiento, como dice el hermano Huanca, no han hecho seguimiento y por eso se han olvidado. Por eso ya no tenemos fondos en tal rubro. Hay que hacer seguimiento. Primeramente, agradecer su presencia a nuestras hermanas autoridades y a todos nuestros hermanos presentes.
como también decirle a nuestras autoridades, nuestra central Gobernador Zamora, como ya se ha dicho, está cumpliendo 31 años de vida. Yo diciendo estoy cumpliendo 27 años de vida, que así nuestra central Zamora es mayor que yo, yo he nacido en esta central. Hermanos, autoridades, yo estoy aquí para decirle, nosotros venimos prolongando nuestro camino, muchas necesidades, y quisiera, hermanos, de hoy adelante trabajar más coordinadamente con hermanos autoridades para el bien y el crecimiento de nuestra central Gobernador Zamora, así mismo para el desarrollo de nuestro municipio de Apacarí. Así es, mi tierra Moquerón. Así es, mi tierra Moquerón. El lugar donde yo nací y donde yo vivo, con hermosos campos de cultivos que trabajaron nuestros padres con el sudor de su frente. Así es, mi tierra Moquerón, rodeada de un bosque verde, con su camino y con su trillo. Su gran guardián, vigilante, el jaguar, y nosotros, quien cuidamos esta hermosa y linda tierra. Así es, mi pueblo Moquerón, con su posta y su estación, y una gran escuela, Villa Moquerón, que brinden saber todos los niños y jóvenes de mi gran comunidad, Villa Moquerón. Gracias. Principalmente gracias a Dios y a Jesús por darnos tanta vida. Mi nombre es David Menache Mamani. Yo vengo de la Escuelita Nueva Esperanza. Y yo digo, Bolivia es rico, pero se han olvidado de mi escuelita Nueva Esperanza. No hay agua, seguimos tomando el curichi. No hay luz, seguimos prendiendo velas. Y dice así esta canción. Profesores y profesoras, compañeros y compañeras, y público en general, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad quiero declamar una poesía que titula A mi central Boquerón Zamora,
y que dice así: Boquerón, Zamora, mi central querido, que tantos años aquí vivido, muchas cosas he aprendido. En tus caminos llenos de lodos, muchas veces me he caído. Mi central hermoso, yo te llevo en mi corazón. Ávila Cuba, yo los pido, ante tus caminos llenos de peso, pero aquí mi infancia es hermoso, libre, tranquilo y amistoso. Pampa llena de sembradíos, así es mi central Boquerón Zamora. Perla de llano oriental, que anda buscando amigos. Pueblo de Tojanza, que trabaja con tesón, sin malicia ni esperanza, de una gran nación. Con su bandera de sueños, ha llegado su extraña, un extraño votante, y dijo así: soy el rey del progreso. Y yo le dije: yo también soy el progreso. Así es mi central Boquerón Zamora. Gracias. Quiero agradecer a los autoridades por haber visitado a nuestra comunidad Boquerón Zamora en su aniversario. Señores autoridades, con su presencia nosotros somos felices. ¡Que viva Boquerón Zamora! ¡Que viva Bolivia! ¡Vamos a bailar! Oh,
manera. Tomar en cuenta cómo se ha venido. Más antes no había camino, tendrían que venirse por otro lado a pie, y es un sacrificio enorme. Ahora constituyéndose con educación, salud, y que se complemente el camino, va a ser importante. Y quiero también felicitar al director, a los profesores de las unidades educativas, a la promoción. Creo que hay 4 promocionados. Y quiero decirle que sigan superándose en el estudio correspondiente para que ellos manejen Boquerón Zamora, manejen el municipio y, por qué no decir, el país, porque depende del estudio el desarrollo de nuestro país. Hermanos honorables, concejalas, hermanos Segundino, ustedes han visto, hay una pequeña banda. Creo que hay que tomar muy en cuenta, hermano Segundino. Usted tendrá que ser padrino de una pequeña tamborita para la unidad, para una de las unidades educativas, y también los honorables concejales tienen que aportar con ese programa de arena. Este aplauso significa la aprobación de lo que los concejales y el oficial mayor tienen que aportar con ese pequeño aporte. Agradecida por la invitación que nos han hecho llegar al Consejo Municipal en representación, venimos con la concejal Filomena. También así, compañeros, pedirle las mil disculpas que ayer tenían que hacerse aquí nuestra sesión ordinaria que siempre hacemos, pero por estos previstos que tenía el POA, estaba programado para el día de ayer y se suspendió para el día de hoy, entonces eso fue la causa. Pero no quisiera que se molesten, porque esto es el inicio, compañeros, que nosotros somos autoridades nuevas. Aquí y ahí adelante vamos a estar trabajando y vamos a regresar. Nosotros nos comprometemos que la próxima sesión, cuando ustedes vean conveniente, nos hagan la invitación, vamos a venir. No es que quisiera que se molesten o tengan un resentimiento hacia nosotros. Por favor, esas son las disculpas que pedimos. También felicitarles por los 31 años de aniversario que cumple la Central Boquerón Zamora. Un bonito lugar, es mi segunda oportunidad que vengo. Anteriormente, en el 2012, vine, pero ingresé por la comunidad de San Juan. Ahora ya veo que hay camino, todo eso, ¿no? Y más corto. Me alegro mucho. Hay gente conocida de acá, del municipio de Yapacaní. Saludo a todas esas personas. Pero para nosotros, ¿para qué hagamos? Para que sacamos nuestro producto, es difícil, compañeros, ¿no ven? Es por eso, hay muchos compañeros, hay que hacer esa memoria. Anteriormente, los gobiernos transaccionales, este trillo han hecho para saquearnos nuestros recursos naturales de este sector, para explotar la madera, han hecho este trillo. Y luego, compañeros, por eso, muchos compañeros decían, los ex dirigentes, ¿De qué reserva forestal hablamos? Si anteriormente ellos la han sacado todas las maderas que eran las primeras maderas, han tumbado. Y nosotros hemos llegado solamente al barbecho, pero luego, todavía nos han dicho pero que era Montes Virgines la reserva. Pero ellos en primer lugar han vasallado a la reserva. Ellos en primer lugar han destruido a la reserva. Compañeros, esa memoria hay que hacer, compañeros. Por eso yo digo, ¿cuánto madera de aquí ha salido Mara? Yo, compañero, perfectamente sé, en los 90, cuando he llegado de Santa Rosa, entraba el tren con leña, que funcionaba. Ese llevaba 16, 12 planetas, llevaba como chata en la madera Mara a Santa Rosa. Y de ahí ellos explotaban en la madera. Y luego, compañeros, por eso yo digo, lo han explotado así. Y luego, ¿qué pasó? Luego también, como municipio de Apacanes, somos uno de los productores del petróleo, el gas.